Amigos, bien, nosotros hoy nos encontramos, seguimos aquí desde Las Piedras con nuestra amiga Iri. Iri, gracias por estar con nosotros en Vía de Nosotros. Bienvenido a Las Piedras. Gracias. Pues Iri da clases de hamaca. ¿Cómo hacer una hamaca? Sí. Cuéntanos. Bueno, yo empecé hace poco, yo no soy hamaquera de profesión, sino que cuando me retiré de mi trabajo, decidí que tenía que hacer algo para mantener la cultura de mi pueblo, y mi pueblo es un pueblo de hamaqueros. Entonces yo decidí aprender a hacer hamacas inmediatamente al otro día de retirarme. Me enseñó el señor Carlos Lebrón y la señora Elvira Velázquez, muy buenos maestros artesanales y educadores aquí en Las Piedras. Yo aprendí a hacer mis hamacas, participé en ferias y demás. Luego enseñé a mi nieta también a hacer hamaca. Y cuando don Carlos enfermó y tuvo que retirarse momentáneamente de su clase, pues me llamaron para que yo le ayudara a una estudiante que se había quedado rezagada. Yo empecé con un solo estudiante y pues hasta ahora le he dado clases a más de 50, 60 personas, entre ellos niños con condiciones especiales, que son los más que me gustan, son los más rápidos que aprenden. Y he ido a otras escuelas, en salones y demás, para enseñarles cuáles son las técnicas que se usaban los indios para hacer las hamacas como su primer sitio donde dormir. Y es parte de nuestra cultura, es lo que yo pretendo, que no muera la cultura, que no muera la tradición de hacer hamacas en Las Piedras, y que podamos seguir motivando a los niños y a todos, a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo, a que trabaje por la cultura de este país. ¿Y ahí que quiera aprender a hacer hamacas? Muy bien, estamos dando un taller de hamacas los viernes en la Plaza de Mercado de Las Piedras, todos los viernes de 9 a 11, yo traigo los materiales y los vamos pagando poco a poco. Y le aseguro que va a aprender a hacer su hamaca. De aquí sale con su hamaca. Estamos pasando la foto mientras estamos hablando con Iri, así que están viendo las creaciones de las jóvenes que están aquí participando con ella, ¿no? Así que, Iri, y su experiencia con esta clase, ¿cuál ha sido? Muy buena. Aquí en Las Piedras se ofrecen talleres, diferentes talleres, desde hamacas, instrumentos musicales, trabajos en piel, pirograbados, madera, jabones, repostería, fotografía. Usted piensa en algo, llame, que lo más probable es que tengamos un taller. Lo más probable es que lo tenemos, y si no lo tenemos, pues vamos a tratar de conseguirlo, porque nuestro afán aquí en Las Piedras es mantener nuestra tradición de pueblo artesanal. ¿Y dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir aquí en la Plaza del Mercado todos los viernes, y si no, al teléfono mío, el 787-206-4799. Gracias, Iri. A los de siempre, sí. Y bienvenido a Las Piedras.